súper especial en el día de hoy. Manuel, por favor, comparte el enlace con la gente para que nos sigan, para que lleguemos a más personas. Hoy estamos haciendo un hito, historia, en lo que es la comunicación del Distrito Municipal de La Cuchilla, de Medina y de todo el municipio de Villa Altagracia. Hoy, cuatro medios, podemos decir, se han juntado para hacerle una entrevista en conjunto al diputado Frank Paulino, cuchillero siempre. El aplauso que se sienta para Frank Paulino. Esa palabra nunca se me va a olvidar. En unas patronales de La Cuchilla, una de las palabras más mencionadas por Paulino fue cuando él decía cuchillero siempre. Sigue siendo así, cuchillero siempre, ¿verdad? Sí. Lo digo constantemente en el Congreso, que soy Villa Altagraciano, porque me dicen de San Cristóbal. No, yo soy de Villa Altagracia primero, mi patria chica, y cuchillero siempre, porque políticamente yo soy un hijo de este distrito municipal. Todavía mi cédula y voto aquí en este distrito municipal. Bien. Es una cosa que se sepa. Yo voto aquí en la mesa 84. Excelente. Constantemente. O sea, lo que han hecho otros que han emigrado de aquí, yo he venido de la capital para acá y me he radicado de manera permanente. Entonces, estoy a la disposición de todos ustedes. La conversación que podemos realizar. Yo vengo con una propuesta en sentido general para ver qué tal le parece a ustedes. Perfecto. Bien, diputado, yo quiero antes de que continuemos con esto que hoy es especial, esto es un programa especial. Hoy estamos con ustedes aquí, con todo el público de nosotros y también con el diputado Frank Paulino, los medios, lo que necesita saber, también representado por María Reyes, nuestra colega que está aquí con nosotros, así como también el programa Hablando de Todo, de Santos Rodríguez Corquis y David Mejía, y así también como el programa de El Conversatorio que compone el compañero Domingo Doñé y Alfredo Alcántara, un servidor, y comentando la actualidad, Pascual Trinidad y Santiago Carmona, que realmente es el programa anfitrión, comentando la actualidad en el día de hoy. Así es. Y nosotros nos estamos sumando a esta iniciativa del diputado de que estemos todos aquí en conjunto. ¿Y quién no le va a obedecer una orden a un diputado? Y más si es un amigo y hermano de este pueblo, como lo es el diputado Frank Paulino, con el cual nosotros tenemos el honor de tener una gran amistad. Y gracias de verdad, diputado, por darnos esta oportunidad. Representamos el medio Medina Informa y también el conversatorio en esta noche. Así que vamos a iniciar de una vez, Pascual. Vamos arriba. Arranquen ustedes con comentando la actualidad. Santiago Carmona y Pascual Trinidad, vamos arriba. Decía Nene que hoy es un día sumamente especial porque un grupo de medios que incidimos a nivel del distrito de La Cuchilla, del distrito de Medina y en el municipio, hoy nos hemos juntado para tratar y conversar con el diputado Frank Paulino de diferentes temas que son de mucha importancia para nuestras comunidades y así para el país. Entonces, pasarle los micrófonos a mi compañero Santiago para que se presente. Buenas noches. Es un placer y un privilegio para nosotros estar aquí todos juntos. Sé que va a haber una cobertura especial y una mayor cobertura porque son cuatro medios digitales que la gente sigue. Darle la bienvenida y recibir al diputado Frank Paulino también es un privilegio para nosotros. Nuestro programa Comentando la Actualidad, un programa que se ve y se siente. Formalmente queremos agradecer a nuestros compañeros comunicadores de los diferentes programas y estamos aquí para hacer un conversatorio con nuestro diputado Frank Paulino y hacerle algunas preguntas que sé que va a ser de interés a la población que nos sigue. Arrancamos con las preguntas, vamos al fuego de una vez. Manuel, yo quiero que tú me coloques por ahí.
las bombas que nosotros colocamos, porque esto es fuego desde que arrancamos. No, pero se oye para la transmisión, tranquilo. Para la transmisión se va a escuchar. Vamos a arrancar con fuego de una vez. Pero diputado antes, Fran Paulino. Pero antes, déjame yo seguir saludando a mi gente. Vamos lo primero es poner cosas claras. No. En la cuchilla yo no soy diputado. En la cuchilla yo soy simple y llanamente la persona que este municipio me acogió hace 23 años, Fran Paulino. Entonces, partiendo de eso, prefiero que se refieran a mí como el amigo de todos ustedes, el que ha compartido durante los últimos 23 años este municipio. Que dicho sea de paso, soy el único diputado que tiene la llave de accesar aquí, dada por Víctor Acevedo cuando era regidor. O sea que yo tengo la puerta abierta en la cuchilla siempre. Esas son cosas que hay que celebrar. ¿De acuerdo? Vamos arriba, dale. Bueno, ya escuchando todo esto, que esas son cosas que sabemos y que toda la población la sabe, como que se me fue la onda. Pero necesitábamos que se recuerde eso. Domingo, ¿tú prefieres iniciar con una de las preguntas que tú tienes de fuego? Tú atacas mucho al gobierno, Domingo, ¿oíste? Bueno, diputado, realmente nosotros nos sentimos contentos de que usted, te lo dije al principio, pero quisiéramos saber cómo está actualmente lo que es su gestión legislativa por el Distrito Municipal de La Cuchilla y también el Distrito Municipal de Medina, que son los distritos que actualmente nos corresponden, donde tenemos cobertura. ¿Cómo está su legislación? ¿Cómo están las promesas y los trabajos que se han estado haciendo o los levantamientos, como a qué altura va todo esto que se ha ido haciendo? Le hice la pregunta en sentido general, luego se la voy a hacer en sentido ya particular, cada una. Qué bueno, la labor de un legislador es legislar, fundamentalmente fiscalizar y ser el representante de una comunidad. Por consiguiente, las diferentes instituciones, nosotros lo que hacemos es diligencia ante ellas. Yo voy a comenzar así como ustedes querían, medio fuerte. Por ejemplo, hoy yo hice diligencia y se firmó el contrato recientemente del asfaltado y la terminación de la carretera de La Cuchilla y Medina Tatodama. El aplauso. El contratista me mandó a decirle a todos los cuchilleros y medineros que en menos de un mes están los equipos aquí asfaltando y arreglando eso. Fundamentalmente, la demanda que tienen estos dos distritos municipales, una de ellas es el puente, porque soy de aquí, lo conozco. Otra es el esclarecimiento, por ejemplo, del tema de la represa, que lo conozco y sé por dónde se maneja y cuál es el trato. Y yo pudiera abordar cada uno de esos. Por ejemplo, esto es la represa o la presa que han tratado de hacer. He dicho que mientras no se canalicen 17 cañadas de contaminación en Villa Altagracia, no vale la pena hacer una presa. Y lo repito no solamente aquí, en cada lugar. ¿Por qué? Porque el grado de contaminación que adquiere el río Jaina a su paso por Villa Altagracia es tan alto que después sería de alto costo limpiar el agua dulce que producimos nosotros los Villa Altagracianos y fundamentalmente todo distrito. Somos los principales productores de agua dulce cerca de la capital, pero para eso hay que implementar una planta de saneamiento de esas 16 cañadas y un muro de contención para que el agua que pasa por Villa Altagracia no se contamine. Y pudiéramos hablar sobre el puente. Creo que el puente que se exige aquí, el costo bajo beneficio por el Ministerio de Obras Públicas, sería demasiado alto. Por consiguiente, yo he propuesto la solución que se hizo en Atodama, al cruce de San Cristóbal, que elevar el puente a un nivel más alto, cosa que cuando el río crezca no tenga el entorpecimiento que tenía antes el puente de Atodama. Son soluciones viables que nosotros tenemos que plantear. Mi labor como legislador es buscar solución y no traba. Si eso se implementara y esas dos soluciones se le dieran, nosotros los cuchilleros y medineros nos sentiríamos orgullosos del gobierno del cambio que está planteando soluciones reales para esto. Esperamos que en el próximo mes pronto comience la construcción de la carretera. Muchísimas preguntas que hacer, pero yo quiero que mi compañero
quiero que mis compañeros también tengan la batuta, que tengan también la oportunidad de hacer la pregunta. Ahí está María Reyes, que también quisiera hacer alguna pregunta de lo que necesita saber el programa de los sábados. Pero también está el señor Santiago de Comentando la Actualidad y Pascual Trinidad. Vamos a ver cómo moderamos y así cada quien elige qué pregunta hacer, o sea, en el turno que necesite. ¿Le parece? Me nombré de moderador ya. Ah, bueno. Excelente, excelente. Vamos arriba, Santiago. Sí, Fran, el tema de la salud en todo el municipio de Villa Altagracia, y en especial en La Cuchilla y Medina, ha sido un dolor de cabeza en los últimos, diríamos, en los últimos 20 años, o siempre. Entonces, ¿no está contemplado, Fran Paulino, hacer gestiones para que llegue un hospital no regional, de pequeña categoría, ya que salgamos de la UNAP que tiene La Cuchilla y Medina, a un hospital que lo merece ya esta comunidad por la gran cantidad de personas, es una comunidad que ha crecido mucho? Entonces, ¿no está contemplado en los planes de Fran Paulino gestionar desde el Estado y la gran amistad que nosotros sabemos que tiene usted con don Mario Lama para que llegue ese beneficio a los municipios? Santiago, yo estoy yendo un chisme lejos. Dentro de la propuesta y la conversación que he tenido con el señor presidente de la República, yo le he solicitado primero que, producto de la gran extensión de la autopista Duarte, que va desde Pedro Brán hasta el kilómetro 70 en la cumbre, que se cree un hospital traumatológico con la característica de hospital regional para Villa Altagracia. En varias ocasiones, el presidente me ha dicho que de los 8 hospitales traumatológicos va a venir uno para Villa Altagracia. Y luego con Mario hemos implementado subir de categoría el hospital municipal de Villa Altagracia. Y luego cada una de las jornadas ser reforzada aquí en Villa Altagracia, fundamentalmente en todo lo que es el área de salud. Por eso que estoy lleno de esperanza de que el gobierno del cambio va a seguir satisfaciendo la demanda que tenemos los Villa Altagracianos y los cochilleros de manera particular, de que la UNAD nuestra se fortalezca. En un conversatorio con el ministro sobre la UNAD de La Cuchilla, él me decía: tenemos lo suficientemente interés, si no elevamos primero el hospital municipal, no podemos elevar la UNAD de cada uno de los distritos municipales. Por consiguiente, la meta sería conseguir el hospital traumatológico, elevar de categoría el hospital municipal y remodelar y fiscalizar toda la jornada. Ahora mismo, en el distrito de San José del Puerto, tenemos un problema con la UNAD y la demanda constante que tiene esa comunidad para que la UNAD ya se remodele y se equipe los equipos suficientes. Estamos trabajando. Mi nivel de representación, que los representa a todos ustedes, es seguirle exigiendo a mi gobierno, que yo lo considero un hijo mío, la puntualización en materia de salud que sea necesaria. María Reyes tiene ahora una pregunta para el diputado Fran Paulino. Así es. Cuando iniciamos el conversatorio, usted estuvo hablando con respecto a la creación de la presa. Usted decía que para crearse una posible presa aquí en el distrito municipal de La Cuchilla, deberían de sanearse Nueve Cañadas en Villa Altagracia para así tratar de poder contrarrestar la contaminación que poseen esta hacia el río Jaina. Si en ese caso el gobierno le escuchara y pudiesen sanear esas cañadas, usted en el poder como diputado, ¿usted como diputado votaría a favor de la creación de esa presa, aún usted diciendo que se considera ser cuchillero? Una de las cosas que hay que esclarecer es que la famosa y vieja presa de Madrigal, ya eso no está en carpeta. Lo voy a repetir. La famosa y vieja presa de Madrigal no está en carpeta. Lo que se tiene establecido ahora es una toma de agua con bajo nivel de río Jaina, que incluso está asignada a la CAS, que es el organismo del agua en la capital. La presa como tal, ya como se tenía concebido originalmente, ya eso se ha descartado por el número de
pobladores que ha ido creciendo en estas comunidades y lo que se afectaría, no solamente los distritos de La Cuchilla y Medina. Recuérdense que Pedro Brand hace frontera con nosotros y se afectaría toda una comunidad en el caso de Pedro Brand. Si van a la CAS y buscan el plan nuevo y los planos nuevos que se tiene contemplado, más bien es una toma de agua con cierto nivel, y lo cual no implicaría grandes desocupaciones de los habitantes de todo distrito. Ahora, lo primero que yo he dicho, que aún para esa toma de agua hay de qué de contaminar el río Jaina. El nivel de contaminación que tiene el río Jaina, primero hay que sanearlo. Por eso en el Ministerio de Medio Ambiente voy a hacer una propuesta, y tuve una primera conversación con funcionarios de Medio Ambiente con el objetivo de implementar una educación ciudadana, y un grupo de jóvenes me acompañarán con el Ministerio a sanear en torno al desperdicio del río Jaina y llevar fotos y documentos de la cantidad de materia fecal que se vierte en ese río. Es importante la educación, y es sumamente muy importante que nosotros todos sepamos que en Villa Altagracia no hay tratamiento de agua negra, que nosotros los cuchilleros y los medineros no tenemos tratamiento de agua negra. Las aguas negras van al suelo o a la cañada, y el subsuelo, teniendo un río cerca, lo más lógico es que esa agua llegue contaminada. Esa es la verdad. Todo lo otro pudiera ser interpretación. La verdad es que los planes que tiene este gobierno, que nunca lo ha dejado de echar por el lado, y que tenía gobiernos anteriores, ha sido modificado en torno a la implementación. Señores, Pascual Trinidad, profesor Pascual Trinidad, tiene la batuta ahora. La gente de Comentando la Actualidad. Me toca, nene. Bien, Fran, sabemos que el gobierno de Luis Abinader tiene apenas 2 años y algo. Y hay cosas que, aunque poco tiempo debieron llegar, hasta el momento no han llegado, pero quisiéramos que usted nos diga cuáles cosas usted cree que están en proyecto para llegar, aparte de lo que es la carretera que ya usted acaba de anunciar, que van a llegar en los próximos días. Uno de los elementos que yo he tratado de luchar más, y lo conoce el director de Proindustria, y lo conoce Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reserva, fue primero gestionar que la deuda que tenía Proindustria y la zona franca de Villa Altagracia se liquidara con el Banco de Reserva, y que Proindustria asumiera esa deuda y la estuviera pagando. Eso era sumamente necesario para poder implementar y crear las condiciones para que la zona franca de Villa Altagracia comenzara a trabajar. Si usted junta 10 o 15 personas en cualquiera de los distritos, en Villa Altagracia mismo, y le pregunta cuál es el principal problema que tenemos nosotros, la demanda de empleo. En días recientes, compartiendo yo con un grupo de jóvenes en Villa Altagracia, aproximadamente de 12:45 de la noche, yo recibí directamente una llamada del presidente de la República. Todo el que estaba conmigo se sorprendió. Y yo digo, excúseme, es Luis que me está llamando. Y era Luis interesado en saber qué cantidad de metro cuadrado de construcción tiene la antigua fábrica de Indupapel. ¿Qué cantidad de terreno tiene? ¿En qué disposición está las comunidades de Villa Altagracia, incluyendo su distrito, para buscar una solución de que un empresario se interese, tal vez en el arrendamiento o en la construcción de ese elefante blanco que tenemos nosotros en la entrada de Villa Altagracia? Y yo le decía, presidente, cualquier solución que usted busque, que cree una cantidad de indeterminada de empleo, todos los Villa Altagracianos ese día lo vamos a celebrar con una fiesta. Los Villa Altagracianos, su juventud, las mujeres Villa Altagracianas, lo que demandan es empleo para que este municipio de Villa Altagracia, que aunque pertenece al sur, somos la entrada al Cibao, que no tenemos ningún tipo de comunicación con el municipio cabecera, que nos sentimos muchas veces aislados, y con demanda específica sobre el tratamiento que le debe dar el Estado a través de la implementación de cada una de las actividades,
nosotros seguiremos exigiendo que el municipio de Villa Altagracia y sus tres distritos merecen mejor suerte. Y hacia ahí es que vamos. Y no tengo ningún temor a decir que Villa Altagracia se merece más. Domingo Doñé, dime, Domingo Doñé. No, yo he dado toda la vuelta y no te veo. Voy a hacer una pregunta al diputado. Diputado, no me asusto realmente porque fui la primera persona. Fui la primera persona que por acá le hizo una invitación a Fran Paulino para que viniera a hablar en el conversatorio. Entonces significa que no tengo miedo, que quería preguntarle. Mi pregunta va hacia Fran Paulino, es con relación a la inseguridad que tenemos nosotros acá en este distrito. ¿Qué Fran Paulino ha planteado en función de eso a favor de nuestro distrito? Alfredo se parece un chisme a mí porque hablamos un chin claro. Mira, la seguridad en el municipio por completo de Villa Altagracia y los tres distritos se ha hecho mucha diligencia. En días recientes recibimos dos camionetas nuevecitas y yo digo relajando que son diligencias que la comunidad no sabe quién las hace, pero ven los resultados. Y he dicho que el actual comandante del destacamento de Villa Altagracia está trabajando asiduamente por disminuir el grado de delincuencia que hay en el municipio. En días recientes tuve una conversación con él en torno a la reactivación de los dos destacamentos que hay aquí adentro funcionando y de uno que nunca se ha inaugurado y que está construido y no se ha inaugurado. Está bien. No sé, para mí cuando se inaugura, cuando comienzan a funcionar. La obra civil puede inaugurarse y no necesariamente comenzó a funcionar, ¿verdad? Exacto, la infraestructura se inauguró. Por consiguiente, yo le decía a él que durante toda mi existencia aquí en estos dos distritos. El coronel que vino ahí, que vino en representación ilegalmente, fue trasladado porque vino sin permiso. Ahí se inventó una inauguración, ahí no se hizo inauguración. Pero ustedes son los que están entrando en contradicción, entonces. Nunca lo vi a usted ahí. Óyeme. No vi al diputado Fran Paulino. Y se supone que para una inauguración. Yo acabo de decir que no se inauguró, y ella me dice que se inauguró. Y yo he dicho que para mí se ha inaugurado cuando lo pongan a funcionar. Eso es ella. Ah, está eso bien. Eso es ella. Y respeto, Alfredo, respeto tu opinión. Alfredo, yo lo primero que dije es que para mí se inauguran cuando se comienza a funcionar. Eso fue lo que dije. Y es lo que repito, se inaugura una actividad y tú tienes el local y el local se inaugura el local. Pero la actividad o el desarrollo de ese destacamento hasta ahora no ha comenzado a funcionar. Yo le solicitaba en estos días que durante mi permanencia y vida aquí, yo siempre decía que el mayor grado de peligro que tienen las comunidades, los comunitarios de estos dos distritos, era cuando entraban a la represa. Y que el nivel de delincuencia cuando se entraba a la represa era muy alto por el nivel de oscuridad que existe en esa demarcación. Y ese destacamento era sumamente importante porque también que cometía una anormalidad en los distritos de La Cuchilla y Medina y iba a salir, ahora se encontraba con un destacamento. Por consiguiente, yo le dije a él y lo llamé la semana pasada para ver de qué manera él se desprendía de los pocos policías que él tiene para el municipio de Villa Altagracia y la asigna policía ahí. Él decía, con razón, que la labor de salvaguarda del municipio de Villa Altagracia le demandaba más policía que lo que él tenía y él no se podía desprender de lo que él tiene. Y yo le decía que si había que comenzar alguna diligencia con el jefe de la policía, que yo iba a interceder en eso para ver si se ponía a funcionar el destacamento. Sé que es una demanda de esta comunidad, sé que es necesario eso porque lo he vivido en carne propia. Yo he entrado aquí a la propiedad que tengo 1:00 y 2:00 a.m. y aparece eso como sin protección ninguna y sin ningún tipo de seguridad desde el Badén hasta aquí el municipio de aquí el casco urbano del distrito municipal
y eso trae como consecuencia de que tú te sientes inseguro. Vamos a luchar por eso. Todos los que están aquí saben que hay cierto grado de seguridad. Es la zona tal vez más oscura, producto de los dos puentes. Todos tenemos miedo cuando vamos a salir de aquí, porque no solamente yo, tenemos miedo todos al salir de aquí. Y creo que va a ser de las puntualizaciones y lo mantendré informado. Aprovecho la ocasión para informarle que los cuatro medios de comunicación existentes de los distritos de Medina y La Cuchilla que están aquí van a tener programas especiales con quien le habla. Aplauso, que se sienta. Y además vamos a intercambiar algún tipo de información en cuanto a publicidad se refiere. Hablamos ahorita. ¿Por qué no había venido antes el diputado, Dios mío? Santo alabado. Diputado, nosotros nos toca hacerle la pregunta porque ya que estamos en seguridad ciudadana, entendemos que el destacamento se inauguró el local, quizás sin la preparación necesaria, sin los amarres necesarios para la dotación policial, porque una dotación policial para hacerla llegar a una comunidad no es algo tan fácil. Sin embargo, hemos visto esfuerzos por parte de algunos dirigentes políticos. Ya puedo mencionar que Víctor Acevedo, en conjunto con el síndico, y algunos otros dirigentes, que si no lo menciono no se pongan guapos, pero puedo mencionar esos dos, y ahí están representados los demás. Han estado haciendo gestiones con respecto al mobiliario. Se consiguió un mobiliario para el tema de la operatividad del destacamento. En días iniciales, luego de la inauguración, habían dos policías que se paraban allá en el destacamento y se iban a las 6 de la tarde, pero nunca hicieron vida social dentro del destacamento. O sea, estamos ansiosos de que se meta el primer preso ahí para ir a felicitarlo o a ir y... Exacto, tipo el varón del cementerio, que es el primero que entierra. Exacto. Estamos ansiosos de que por lo menos el destacamento se ponga a funcionar. Lo que quisiéramos saber es, luego de que usted nos dice que se van a hacer las gestiones, lo que quisiéramos saber es si no es factible hacer una comisiones en conjunto, tanto los medios como los dos ayuntamientos, La Cuchilla y Medina, que realmente el tema de la represa, la inseguridad de la represa, le atañe al municipio completo. ¿Y por qué no involucrar también a todas las autoridades del municipio? Alfredo, te voy a contestar un chisme directo. Creo que el comandante policial del destacamento de Villa Altagracia tiene que hacer un levantamiento y ver qué factibilidad hay de que una persona pernote de Nuña ahí. Yo no conozco el destacamento ni la estructura por dentro. Entonces habría que ver si hay esa facilidad. En segundo lugar, si está preparada para que las personas pernoten ahí 2 o 3 destacamentos y hagan vida durante 24 horas en ese destacamento. Después de ese levantamiento que... La Pecera, un restaurante hermoso de aquí, del Distrito Municipal de La Cuchilla, ubicado en el segundo nivel de la Plaza Carlos. Son mis anunciantes, debo, ¿me entiendes? Entonces, pero tú no has dicho lo principal, que se cocina bueno y se cocina como en La Cuchilla. Así es. Eso está de más decirlo. Pero déjeme saludar a algunas de las personas que están en sintonía y que también le están saludando a usted. Mario Torres, también Brígida Reyes, Crispín Lorenzo Suero dice buenas noches, Rosileni Suero dice buenas noches, bendiciones. Faustino Lorenzo dice buenas noches desde Santo Domingo Norte, joyero ausente de La Joya.
Exacto. Zaira Nival, también Marta de los Santos, Vicente de Jesús, es el Colorado de la Rosa. César García, en sintonía, también dice, buenas noches a todos. Me gustaría saber o escuchar de la boca del diputado cómo es que estos distritos con, déjame ver, cómo es que estos distritos con dos síndicos más un diputado y esta calle principal está tan mala. César, te conectaste tarde, ya la noticia se dio. Dale para atrás el programa para que tú veas. Anthony Reynoso en sintonía, Rafael Ruiz, también Mario Amarante. Saludo para el flamante amigo Mario Amarante. Gracias por la sintonía. Un aplauso para él, señor. Don Mario Amarante. Se sí es bueno. Y amigo mío, amigo mío. Anthony Reynoso, dice aquí, a ver. Paola Polanco, también Brígida Reyes, Paulino de Jesús Alcántara, regidor de La Cuchilla. Y hablando de La Cuchilla, diputado, hablando de La Cuchilla específicamente, nos gustaría saber una pregunta que llega aquí por el chat caliente, el chat de la bomba. Señores, dejé la consola que tiene la bomba, lamentablemente, pero estamos aquí. Dice aquí que cuál es el nivel de participación que tiene el diputado Fran Paulino con la administración actual del ayuntamiento. Si él da alguna opinión o si se le toma en cuenta para tomar algunas decisiones. Pero eso lleva bomba. Eso no huele a bomba, es una pregunta sencilla. El alcalde actual o director del distrito, Eloy Suero, es el alcalde. El diputado quien le habla es el diputado de esta demarcación. Y le recuerdo que yo soy diputado de 5 municipios y de 5 distritos municipales y de todas sus sesiones. Por consiguiente, el nivel de ocupación de representación que tengo es tan amplio que muchas veces la participación, si no es demandada mía en la toma de decisiones de La Cuchilla, es por el nivel de ocupación que tengo. Seguimos. Pero vámonos para aquel lado. Comentando la actualidad, señores. Sí, señores. Hacemos el switch con Santiago Carmona. Adelante, Santiago. Seguimos acá. Damos una retroalimentación, un retroceso. Porque seguíamos con el caso de la policía. Diputado, nos llama la atención y sabemos que Villa Altagracia es algo complejo. Por ejemplo, nosotros del punto de vista político pertenecemos a San Cristóbal, del punto de vista religioso a Baní. Somos como un ornitorrinco, ¿no? Desde el punto de vista policial pertenecemos a Bonao. Entonces, nosotros queremos saber si el diputado ha tenido en su mente en algún momento ver cómo llega la policía científica a Villa Altagracia. Por algo sencillo, tuvimos el caso de un maestro que fue lamentablemente malogrado, siendo nosotros a la sazón dirigente de la ADP, hicimos algunas gestiones, y no sé si los medios de comunicación han tenido algunas noticias sobre este caso del maestro que fue asesinado. Vemos como que esto ha entrado en el limbo. Entonces, muchas veces nosotros sabemos que tiene que haber el papel esencial de la policía científica. Entonces, cuando pasa ese caso, tiene que venir la policía científica de Bonao. No se sabe cuándo. Era como el problema que teníamos con el médico legista. Entonces, ver de qué forma, si está en sus planes del diputado, ver cómo se gestiona que esté aquí en Villa Altagracia algún departamento de la policía científica. Miren, primero le voy a señalar dos cosas y quiero que lo anoten ustedes que se manejan en los medios de comunicación. El municipio de Villa Altagracia está dentro de los 25 municipios más importantes del país. Estoy seguro que algunos se está quedando con sorpresa. O sea, el municipio de Villa Altagracia está entre los 25 municipios más importantes del país. Apuntalando eso, pero reconozco que el nivel de desarrollo que tiene Villa Altagracia no le da la categoría más alta que de ser un municipio. El desarrollo comercial, el desarrollo de las oficinas gubernamentales, el desarrollo de su estructura, tanto religiosa como policial, como en materia de salud, porque se te olvidó, Santiago, que también en materia de salud dependemos de San Cristóbal también, y que, como decía yo ahorita, pertenecemos a San Cristóbal, pero somos la puerta de entrada al Cibao, y que nuestra relación comercial se da más frecuente con la capital y Bonao, porque una demarcación harta, que es el caso del puerto, su relación es más con Bonao, y en el caso de La Cuchilla, de Villa Altagracia, la relación es más con la capital. Por eso somos un municipio muy sui generis. Y me preguntaba algo, Fran, ¿tú estás en contra de que seamos provincia alguna vez? No,
Yo estoy a favor de que seamos provincia alguna vez. Pero primero tenemos que luchar por la creación de toda la infraestructura necesaria para convertirnos para eso. No es quedando con los brazos cruzados. Y por eso yo quiero aliados, yo quiero convertir a todos los medios de comunicación que están aquí en ser aliados para eso. Nosotros no tenemos un sector comercial pujante. Incluso, lo voy a aplaudir a mi distrito municipal, La Cuchilla, que el sector comercial en La Cuchilla se está moviendo a niveles de crecimiento más alto. E incluso esta plaza es un ejemplo del nivel de desarrollo que está teniendo La Cuchilla. Ahora mismo este restaurante está a niveles tan altos como cualquiera de los Villa Altagraciano. Lo que tenemos que darle apoyo al sector comercial que se está haciendo ahí. Y por cierto, a través de la excelente gestión que está haciendo la compañía que se dedica a los préstamos en Villa Altagracia y las facilidades que le está dando cada una de las instituciones, indica que nosotros vamos a seguirnos desarrollando y vamos a seguir apoyando al sector comercial. Ahora bien, para nosotros seguir logrando cosas como la que tú me estabas de plantear de una policía científica, ni siquiera Pedro Brán la tiene. Ni siquiera Atodama la tiene. Y son municipios cercanos y colindantes con nosotros que no la tiene. Entonces, Piedra Blanca no la tiene, pero sí la tiene Bonao. Y nosotros policialmente dependemos de Bonao. Y por eso es que hay que exigir que a nivel policial tener un mayor acercamiento con la dotación de Bonao, con el objetivo de que le den la importancia al municipio que nos merecemos, para que hechos delictivos como ese tengamos la respuesta inmediata de la policía, con el objetivo de ser salvaguardadores de la integridad y las leyes para que se apliquen de manera correcta. Tu preocupación me llega a mí, como me llegó a mí el de la demanda que teníamos constantemente de una mayor vigilancia policial en toda esta demarcación. Tenemos que seguir luchando para eso. Perfecto. Y son cosas que nosotros tenemos la necesidad de juntarnos todos para seguirlo expresando. Bien, señores, María Reyes toma la batuta ahora. Así es. Hemos escuchado hablar de la inseguridad, ha tratado los temas, hemos escuchado hablar de los hospitales, de lo que tienen planeado para acá. También hemos escuchado hablar de la creación o la reparación de la calle desde Herbadén hasta Atodama. Eso fue con lo que inició. Pero hay una pregunta que yo no me puedo ir de aquí sin hacérsela, porque si llego a casa sin hacerla, mami me pica. Adelante, esta es la pregunta que ella siempre le ha planteado a los políticos, y es que nosotros queremos saber, tanto los distritos municipales Cuchilla y Medina como el municipio de Villa Altagracia, qué ha pasado con la extensión de la UAS que se traía hacia Villa Altagracia. Magnífica pregunta, una preocupación no solamente de tu madre, de cientos de estudiantes universitarios, la demanda de que se instale una instalación universitaria, sea de la universidad del estado o cualquier universidad privada. De hecho, hay una universidad privada que incluso tiene terreno. La Universidad Evangélica tiene un terreno preciosísimo en Villa Altagracia y está anunciando constantemente que se va a instalar. Y aquí en el Distrito Municipal de Medina hay una universidad que tiene una extensión grandísima. Ese tema sí es espinoso. De terreno que lo está ahí utilizando, incluso hicieron una preciosidad de verja y algún día esperamos que se instalen de manera definitiva. En cuanto a la solicitud de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros como legislador lo que hacemos es que hacemos una resolución de solicitud. Eso que la aprueba es el Consejo Universitario después que el Presidente de la República le da autorización de los fondos. Fíjense los trámites que hay que hacer. Hay legisladores que creen que por el hecho de haber hecho una resolución ya van a conseguir la extensión. Lo primero es la necesidad que entienda el Consejo Universitario para traer una universidad y saber los costos que implica en relación a la cantidad de estudiantes universitarios que van a entrar. Porque si no es factible eso, por más demanda que hagan, no lo van a hacer. Por consiguiente, hay varias solicitudes de resoluciones, tanto de legisladores actuales como dirigentes anteriores,
y yo me dediqué a ir directamente al rector de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de San Cristóbal, y he tenido más de 5 reuniones con ellos. Y cuando él saca cálculo de la cantidad de estudiantes que hay en el municipio de Villa Altagracia en relación a solicitar una extensión, indicaría que lo que pudiera darse aquí es que en la materia donde hay más estudiantes se pongan en aula a través de alquiler de local, no una extensión, porque esas son de las cosas que hay que manejar. Aproximadamente un porcentaje muy alto de los estudiantes Villa Altagracia Universitario, los que estuvieron en educación. Entonces eso pudiera darse en aulas alquiladas o instituciones alquiladas y no traer toda una extensión de la universidad. La mayoría de los estudiantes que estudian en las universidades, cuando tú buscas, son carreras de manera más técnica que científica. Entonces él me decía a mí, Fran, por más derecho que tú tengas a exigir la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para Villa Altagracia, cuando el Consejo Universitario vea la realidad, se va a quedar en una solicitud. Entonces yo tengo que ser realista, porque yo no puedo convertir en un luchista, en plantearme lucha con cosas que yo no voy a lograr. Cuando yo decía que tarde o temprano se iba a faltar y se iba a arreglar la carretera de aquí, era porque yo estaba consciente de eso. Porque yo sabía que a través de una exigencia al mejor ministro que tiene este gobierno, que es de línea exención, para que él implementara la carretera de aquí, yo sabía que él lo iba a complacer. Y de hecho, en el día de hoy se firmó el contrato. O sea, yo me planteo meta correcta. Diputado, yo, mire, yo debo confesar que a mí me llegan muchas preguntas. Y entonces, si hacemos así como estamos en turno, prácticamente a las 9 de la mañana del día de mañana, estamos aquí. Yo le voy a hacer una carretilla. Le voy a hacer una carretilla de preguntas juntas. Sí, una carretilla. La primera, que lleva bomba esa. ¿Qué usted opina de lo que ha dicho el síndico Eloy Suero en 2 ocasiones, de que Víctor Cheche le bombardea cada proyecto que viene para acá, para la cuchilla? Esa es una. Déjeme hacerle la otra. Melania Petronila Mejía habla de qué usted sabe del puente. Esa es otra. Anthony Reynoso habla de la inseguridad de la represa y le dice que no solamente hablar de la inseguridad que hay, sino que hay que ir en auxilio de la represa. Que la represa, dice él, que parece ser que no pertenece al distrito de la cuchilla. La gente ve en usted, Frank, una esperanza. Eso lo puse yo. Lo otro es, Carlitos Suero pregunta. Dice Carlitos que los jugadores del play de la cuchilla están esperando una mano amiga por parte del diputado, ya que ellos quieren iluminarlo. Sí, 4, le hice 4. Y tengo 6 más, pero coge esas 4 adelante. No. Tranquilo, yo vine a conversar con ustedes, que son mis hermanos de 23 años, en mi casa, porque yo me siento en mi casa en la cuchilla. La primera, tanto Víctor como Eloy Suero son 2 excelentes dirigentes de mi partido. Ambos han sumado esfuerzo para que hoy el municipio del distrito municipal de La Cuchilla sea dirigida por el PRM. No creo que ninguno de los 2 se han sido bombardeados en una cosa y otra. En cuanto al manejo que han tenido de las diferentes situaciones que se han presentado, son cosas como los hermanos en una familia que a veces tienen diferencias. Por último, en torno al play, hoy me quiero comprometer, hoy, oye, pero yo creo que te la respondí de manera correcta. Ambos son excelentes dirigentes del partido. En torno al alumbrado de la cancha del play, que varias personas se han comunicado conmigo, incluso una persona que se van a sorprender, mi amigo Chulo Pelota, se ha comunicado conmigo varias veces, porque yo no tengo diferencia política con nadie, yo tengo enemigos políticos, ahora personalmente soy amigo de todo el mundo, y me decía la necesidad de que había que alumbrar
el estadio que se está haciendo aquí. Yo le decía que qué lámpara tenían, que me mandaran una foto y que hicieran un levantamiento para yo saber qué dimensión y cuál, porque lo peor que pudiera hacer es que se pusiera una lámpara de una y una lámpara de otra. Le pregunté que qué tipo de lámpara. La lámpara que se están usando ahora en cada una de las instalaciones deportivas son lámparas LED. Si la lámpara que tiene son las viejas lámparas, va a crear sombra y no va a servir el alumbrado del play. Por consiguiente, quedé en volver para aquí. En eso tuve que irme a hacer el chequeo rutinario que me hago todos los años, producto de mi problema de salud. Y regresé recientemente y me he integrado por completo a las actividades. Espero que este domingo yo esté acompañado de mi hermano Samuel, que lo estoy viendo que está aquí porque estamos en su negocio, para que vayamos al play y hacer un levantamiento a ver cuáles son las luces que sean necesarias para ver si de mi bolsillo, de una facilidad de alguna institución, nosotros podemos alumbrar el play de manera definitiva. Bien, bien, excelente. Bando, la tercera. La tercera, Melania, pregunta por el asunto del puente. Melania es una de las dirigentes de Coldecume, que en estos días estábamos preguntando de qué había pasado con Coldecume. Coldecume es la coordinadora de lucha de los distritos municipales de La Cuchilla y Medina, que se formó, encabezada por el señor Martín Nibar, para el tema de la lucha por el puente sobre el río Jaya. Parece que mi amiga Melania, le puse Dominguito, llegó tarde también y no escuchó la respuesta que yo decía. La implementación de un puente a la categoría que se tenía anteriormente, el costo es muy alto. Tenemos que ser realistas a la hora de solicitarle a un gobierno que esté enfrentando la crisis y la secuela del COVID, que esté enfrentando la guerra de Ucrania y que el 25% de las remesas en el año 2022 se cayeron. Son datos que mi profesión como legislador lo manejo. Por consiguiente, y a pesar de eso, este gobierno, por el manejo eficiente de la economía, crecimos un 5%. Un chile. No, lo que yo sí he dicho, que aparentemente por el manejo eficiente de este gobierno, en las arcas del Estado, ahora el dinero rinde en un chin más. Eso dijo Luis en estos días. Sí, porque aparentemente que se desaparecen menos. Por consiguiente. Aleluya. Por consiguiente, creo que la solución que estamos planteando es una solución salomónica. Y lo que vivimos aquí en La Cuchilla y Medina, que a veces no atrevemos a irnos por dentro al municipio cabecera de San Cristóbal, vemos que ha habido una solución efectiva y está resolviendo el problema, lo que se hizo en Atodama a raíz de aumentar el nivel del puente a más altura. Creo que esa va a ser la solución, es mucho menos costosa. Creo que debo reunirme con el Comité por Lucha del Puente, estoy a su disposición. Un día se me presentó, me tenían una invitación y se me presentó un problema y lamentablemente llegó tarde. Pero le puedo decir a Melania, mi amiga, a Martín Nibal, mi compañero de partido, que estoy a su disposición para comenzar a dialogar y ver una propuesta factible que yo se la haga llegar a las diferentes instituciones que se encargan de estos tipos de actividad. Anthony Reynoso, la última pregunta que queda. Sobre el auxilio que necesita la represa. Y yo le voy a agregar otra ahí que se la puede responder ahí mismo, que tiene que ver con la represa. Después de Sergio Vargas, lo más conocido del municipio de Villa Altagracia es el río El 40. La represa hace falta que se explote de manera positiva y turísticamente este bien que tiene esta comunidad de La Cuchilla, y no solo de La Cuchilla, sino del municipio de Villa Altagracia. Uno de los balnearios más confluidos, no solamente en Semana Santa, sino en todas las temporadas que tiene que ver. Hasta en tiempo de frío ese río es muy visitado. Premicia. ¿Qué se ha pensado? Premicia. Por parte... Sí, ¿qué se premicia. Ha pensado? Ah, pero... Premicias. Premicias. Eso sí, los programas de Villa Altagracia me van a matar. No, pero Ramón ríe de... Mire, Ramón ríe de nosotros. Real Fernando, pero es que, y William también. Lo que pasa es que William, mi pana, me ayuda mucho en la transmisión de los juegos de basquetbol y él quiere que alguna premisa yo se la guarde a William. Mira, hace aproximadamente 2 meses, técnicos del Ministerio de Turismo tuvieron en la represa con el que le habla. Más de 5 técnicos y fuimos
desde aquí de la entrada, desde abajo, de cuando tú doblas la curvita y te estacionas ahí. Era mis gestiones, no de la municipalidad, era mis gestiones como diputado y en mi condición de representante de esta comunidad. No, pero yo estoy diciendo, si me pudiera invitar a mi amigo Eloy Suero, a mi hijo Eloy Suero, pero lamentablemente yo andaba con mis labores de legislativa. Y cuando ando con mis labores de legislativa, tengo que acercarme por completo a las instituciones que tienen que ver con esto. Yo le dije a usted. Dicho sea de paso, conocí una joven que se interesó demasiado en el famoso Río del 40, porque en su juventud había venido al Río del 40 y vio alguna secuela del descuido que tiene esa zona. Incluso se le llevó un reporte al ministro. Oportunamente me voy a reunir con él para ver cuál es la salida que le van a dar, pero se tiene interés. Por dos cosas, yo tengo mucha preocupación por la represa. Recuerde que yo vivo en esta comunidad y yo vi la gran crecida que tuvo y el gran problema que ocasionó la represa. Y yo, Fran Paulino, fui la primera persona que entré allá adentro cuando los grandes destrozos, que recogimos incluso dos de los four wheel que tenía el finado Anthony Río y los recogimos para llevarlo. Que un vehículo recién comprado, yo crucé a aquel lado a llevarle medicina a la mamá de una persona que yo aprecio mucho, que ya falleció también. O sea, yo conozco la inseguridad, el nivel de la carretera que tiene y la limitante que tiene esa comunidad en caso de una crecida de río como quiera. Creo que hay que llevarle una mayor iluminación. Veo el excelente trabajo que hizo Eloy Suero cuando eliminó una parte del municipio de La Cuchilla. Porque hay que reconocer lo bueno que está haciendo. Claro que sí. En ese caso, yo creo que nosotros debemos ir más en la mano de esa demarcación, ver de qué manera resolvemos el problema del destacamento. Anteriormente había un destacamento allá adentro mismo en la represa que se dedicaba a cuidar la toma de agua que habían ahí. Ese destacamento se fue deteriorando hasta el extremo de que hoy ni siquiera está habilitado. Conozco la zona como tal vez nadie políticamente la conoce, y creo que en la medida de mis posibilidades seguiré llamando a las diferentes autoridades sobre la atención a esa demarcación. Perfecto. Pascual Trinidad, le toca a Pascual ahora y luego a Domingo, el miedoso Doñé. ¿Sabe qué? Sí, pero pregúntale dale la oportunidad para cuál ahora. Fran, no se preocupe que dos preguntas. Ahorita el Nene hablaba de la iluminación del play de La Cuchilla. Nosotros en estos días y los medios de comunicación que nosotros dirigimos hacían eco de algo que llegó al distrito de Medina, que es sumamente beneficioso para el distrito de Medina, y fue la contratación de un joven pelotero que es de nosotros, es del distrito de Medina, pero sabe que la cercanía que tenemos el distrito de Medina y el distrito de La Cuchilla abarca esa parte. Sí. Nosotros entendemos y queremos desde aquí hacer una petición para que usted la comunique, ver de qué manera estos play que tenemos aquí y otros que se puedan hacer, que las diferentes instituciones que manejan esa parte, como es el Ministerio de Deporte, nos puede ayudar a colaborar lo más que se pueda con esa parte. Entonces, que esa sea una comunicación suya, llevarla a esas instituciones. En otro sentido, el distrito de Medina, quizá no así el distrito de La Cuchilla, no con tanta, diríamos, población, tiene una situación de agua muy fuerte. Aquí sabemos que está la situación de agua, pero no es tan grande como en Medina. Allá tenemos un espacio que en el gobierno pasado se hizo y se gastaron, de acuerdo a lo que uno escucha, más de 20 millones de pesos y todavía Medina no tiene agua. Entonces,
Nosotros queremos pedir, porque hemos hecho diferentes gestiones y al día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, para que un tanque que hay en Medina se pueda llenar de agua y que a su vez pueda, por lo menos en la parte de Medina Abajo, llevar toda el agua que se pueda producir ahí arriba. Hemos hecho algunos movimientos, han venido algunos ingenieros, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Gracias, Pascual. Lo primero fue una solicitud valedera. En días recientes, yo tuve una reunión en Medina y se me planteó la misma solución. El problema es que después que se llene el tanque, habría que ver cómo se conectaban a través de tuberías para que pudiera bajar a la parte alta de Medina, que es alrededor de la mata de almendra. Entonces, esa dificultad era que si se le llevaba algo al tanque, comprando dos o tres bombas sumergibles instaladas en un afluente de agua que hay allá arriba, luego había que buscar la manera de que llegue el agua a la zona donde tiene Jorgito el colmado, para que de ahí se traslade allá arriba. En eso quedamos. Yo tuve que salir, como dije ahorita, pero voy a plantear esa solución a Wellington, que es el administrador del INDRI, para ver cómo nosotros logramos, de INAPA, para ver qué solución le buscamos. En torno al PLEI, mi amigo y hermano, y presidente del partido y director de EGI, Rafael Salazar, me ofreció a mí reparar algunas instalaciones deportivas en esta demarcación. Y puede estar seguro que la próxima conversación que yo tenga con Rafaelo, le voy a plantear la posible solución del puente de Medina, aunque en la ubicación a mí no me gusta dónde está, del play de Medina. ¿Por qué? Porque está a orilla de río. Tú le pones la grama y cada vez que quede el río, crezca, se va todo. Entonces, como que una inversión a corto plazo, y cualquier persona que quiera hacer una grada, o la instalación. Es que Medina hay dos. Hay uno que está en Loma Verde cerca de la escuela y otro que está allá abajo en Medina. Ay, el de Loma Verde, el que está cerca de la escuela, es el que está abajo del río. Y el que está allá abajo, abajo del puente, al lado de la escuela, mano izquierda, ese también yo lo he visto con agua de río. No tan grande, pero lo he visto con agua de río, en crecida. O sea, que yo lo conozco los dos. Pero vamos a ver qué se hace y a ver qué soluciones le buscamos. Perfecto. Anteriormente me había comprometido, Pascual, con las luces de aquí, a ver cómo resolvemos el problema de las luces de la cuchilla. ¿De acuerdo? Anoten, señores, anoten, para que después puedan darle seguimiento. Resaltar, señores, que transmitimos a través de Maravilla FM TV y también a través de Medina Informa, así como a través también de Canal 40 TV. Gracias a todos los que nos sintonizan, gracias a todos por estar ahí en sintonía, de manera especial a todos nuestros seguidores habitualmente. Hoy es un conversatorio especial, pero ligado con comentando la actualidad y lo que necesita saber. De manera que esto es un programa súper especial en esta noche. Vámonos con Domingo Doñé. Diputado, algo de lo que... Fran Paulino, una de las cosas que a nosotros no... siempre no trae a la duda, es que cuando llegan estos procesos, ya estamos en un año preeleccionario, se empiezan las muchas promesas. ¿No quedarán estos que usted nos está diciendo a nosotros en promesas? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres cuchillero? Claro que sí. ¿Tú eres de Medina? ¿Tú conoces a Villa Altagracia? Enséñame una oferta que Fran Paulino haya hecho en 24 años que yo no haya cumplido. Si me enseña una, yo me retrato. Coge ahí, tú no eres guapo. Una. Fuiste por lana. Óyeme, en esta comunidad es lo que más tengo que vale en mi nombre. En 24 años yo no me he visto involucrado en ningún acto que pueda llamarle la atención mía primero y de mi familia después. En 24 años en esta comunidad yo no he hecho nada que se tenga que arrepentir cualquiera de las personas
que primero me premian con su amistad y segundo se han atrevido a votar por mí. Decía yo ahorita de manera informada ante los programas que diputados han tenido mucho en esta comunidad, pero diputados que haya dirigido 4 comisiones de manera importante como el presupuesto del país en los últimos 3 años, yo creo que dudo. Que de las principales leyes que ha atravesado este país y la denuncia constante que hice en el cuatrenio pasado sobre Punta Catalina, los préstamos anormales y todas esas cosas, indica que el nivel de seriedad que tiene el diputado Fran Palino ha sido no puesto en duda, sino ha sido claramente evidenciado, exponiendo incluso mi nombre y mi seguridad. No soy dado a ofrecer una cosa que no vaya a cumplir. Que con el tiempo me dilate, sí, es posible. Por ejemplo, yo estoy comprometido en buscar una solución para el agua en Medina. Y lo he dicho claro y pelado. Pero eso no depende de mí, depende de una institución que yo tengo que hacer la diligencia debida para eso. Ahora, ¿qué va a depender de mí? La luz del play. Por ejemplo, yo estoy comprometido con hacer una cancha en el Cobal. Y eso tarde más temprano que tarde, la cancha para el Cobal va. Así es un pedimento de hace muchos años. Y es bueno que se sepa, la primera condición que puse, que en los terrenos que se jugaba pelota, que no es un play, que la junta de vecinos de Cobal todas se pusieran de acuerdo para yo comenzar a implementar la construcción de la cancha. Sea con dinero propio o dinero del Estado, pero se va a hacer la cancha. Es bueno que se sepa y que se grabe todo lo que estoy diciendo aquí. Y es bueno que tú me hagas interrogante, porque tú me conoces hace mucho tiempo. Desde cuando tú decidiste aspirar a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Medina y La Cuchilla. Ya no es asociación, ¿eh? Ahora es una compañía de transporte privada. Entonces, cuando tú quisiste aspirar, parte de la interrogante que está diciendo fue de la que yo te planteé. Que esto era una guagua que transportaba estudiantes y que el único objetivo que hacía esa guagua era celebrar en diciembre una cena de recaudación de fondos para luego gastarlo en la misma guagua. La Asociación de Estudiantes Universitarios de todo distrito, lamentablemente, nunca ha hecho nada más que eso. Entonces, yo sí soy claro, y mira que tengo al lado mío un presidente de esa asociación, sí, que es Pacual, mi hermano, y sabe que lo he exigido durante toda mi vida aquí, en estos 2 municipios. Ahora, yo no soy perfecto, perfecto solamente Dios, el cual siempre he dicho que está por encima de todos mis actos. Él es mi orientador, por eso yo prefiero vivir como Cristo en toda mi vida. Bien, seguimos, Santiago Carmona. Santiago Carmona, luego María Reyes y luego algunas preguntas colectivas que le estamos juntando aquí al diputado. Diputado, vamos a entrar pronto a la parte política local, porque no hemos entrado. A la parte política local vamos a entrar en breve. Y Santiago Carmona tiene el turno ahora. Sí, nosotros queremos saludar a las personas que están conectadas en nuestro programa Comentando la Actualidad. Wilton nos pasa ahorita el resumen. Diputado, nosotros dentro de las funciones que tiene un diputado es velar por los recursos del Estado, supervisarlo, ¿no? Llámese recursos económicos, pero también recursos naturales. Nosotros tenemos en nuestro municipio de Villa Altagracia el privilegio, especialmente La Cuchilla y Medina, que pasa uno de los paisajes naturales donde se encuentra la Loma de la Humeadora. Usted hablaba mucho de la contaminación de los ríos. Para que usted nos explique la situación sobre la contaminación de cítricos dominicanos, usted como diputado, porque no solamente son las heces fecales, sino cítrico le ha hecho un daño garrafal al río Aina, además la deforestación que tienen esas lomas, a ver si desde medio ambiente tienen alguno ustedes alguna comunicación, o ha denunciado esta parte de la depredación de lo que son esas lomas, desapercibido que se ha encargado de este proceso. Abordaste un tema muy interesante, el Parque Nacional La Humeadora.
y voy a decir alguna cosa sobre ese parque. Del Parque Nacional La Humeadora nacen todos los ríos de la cuenca de Valdesia. Y le decía yo al administrador de GI que es verdad que en el municipio de Villa Altagracia no hay presa, pero todas las aguas se producen en el municipio de Villa Altagracia. Y es sumamente importante de que nosotros como Villa Altagraciano y Cuchillero ambos sepamos que el Parque La Humeadora da como consecuencia de que la principal fuente de agua dulce en toda la región sur sale de ahí. Por eso he velado para que el Parque La Humeadora se siga cuidando, y en días recientes le decía al Ministerio de Medio Ambiente que había que implementar la instalación de algún tipo de vigilancia forestal para que ese parque no se vaya destruido. En cuanto a la contaminación de que tú me haces la pregunta, de Cítrico Dominicano, en días recientes hubo una conversación con el administrador de Cítrico Dominicano y el nivel de contaminación que se señala no es tal, porque se mide en el río Jaina saliendo de Cítrico Dominicano, y el nivel de contaminación es más alto. La mayor fuente de contaminación, como señalaba ahorita, surge después que se entra al kilómetro 45, y de ahí en adelante el nivel de contaminación aumenta casi un 60%. Yo quiero que ustedes vayan a ver algunas de las cañadas que desembocan en el río Jaina, por ejemplo la cañada de Majuana, la cantidad de materia fecal que se ve abordando al río Jaina, que es increíble. Entonces eso sí es un grado de contaminación. En torno a lo otro, mi deber como legislador, que es fiscalizar la inversión del Estado y velar porque los bienes del Estado se preserven lo más que se pueda, he visitado a Cítrico Dominicano varias veces, me han enseñado el nivel de implementación y de seguridad que tiene Cítrico Dominicano, y me he reunido varias veces con el administrador, y veo que ahí se está procesando la inmensa mayoría de las frutas producidas en República Dominicana. La cantidad de mango que se procesa en Cítrico Dominicano es inimaginable para todo lo que está aquí. Pero ahí se procesa limón agrio, china, guanábana, tamarindo, nípero, todo se procesa en Cítrico Dominicano. Y se vende a través de pulpa o jugo para tomar directamente. Esa empresa, que es un orgullo para nosotros los Villa Altagracianos, lo que tenemos que seguirla vigilando, y mi labor como legislador es seguir tratando de que le contamine el río lo menos posible en sus actividades comerciales. María Reyes tiene el turno. Gracias. Hemos escuchado buena propuesta para el Distrito Municipal de La Cuchilla, el Distrito Municipal de Medina y también para el municipio de Villa Altagracia. Pero simplemente no hemos quedado en lo que es el casco urbano. Ahora bien, ¿qué tiene Fran Paulino, no el diputado, sino Fran Paulino, para la zona rural del Distrito Municipal de La Cuchilla y de Medina? ¿Por qué la pregunta? En varias ocasiones hemos hecho denuncia, hemos llamado al actual síndico Eloy Suero para que vaya en auxilio de lo que es la vía de comunicación de Sabana del Caobal, que está muy deteriorada, donde las personas tienen imposibilidad para que el 911 llegue. En muchas ocasiones el 911 va a buscar un enfermo y se queda la ambulancia por la forma en la cual está la calle. No simplemente el 911, sino cuando se daña la luz, también es imposible que los camiones puedan subir a darle servicio con buena atención a los ciudadanos de ese entorno. En aproximadamente un mes se volcó un camión en la subida de Pola, que usted la conoce bastante bien, que iba hacia la escuela de Cañada La Palma a llevarle el desayuno escolar a los niños. Se le hizo un llamado al síndico para que por favor simplemente arregle ese pedazo. Respondió, ¿verdad? ¿Tú lo viste? Yo te pregunto. ¿Pero tú lo viste? Entonces, ¿qué tiene Fran Paulino para las zonas rurales de ambos distritos municipales? Porque de verdad estamos olvidados de las autoridades actuales, esa zona. Qué bueno que tú reconoces que yo la conozco muy bien. Incluso políticamente yo creo que soy la única persona que ha entrado por Caobal y ha salido por aquí, por La Cuchilla, que conozco e incluso he hecho actividades políticas por ahí.
que la conozco muy bien. Y sé el grado de dificultad que tiene. E incluso hay que canalizar un chin las aguas que provoca que en la subida que se tiene es que se deteriora fundamentalmente esa vía de comunicación. Bueno, yo lo que puedo decir que me comunicaré con el alcalde Eloy Suero para ver en qué medida nosotros podemos conseguir un equipo para traerlo ahí y solicitárselo también al Ministerio de Obras Públicas para que nos lo preste bajo la utilización del alcalde y ver de qué manera se repara lo mejor posible esa vía de comunicación. Mañana me comunicaré con alguien de lo que maneja los equipos de obras públicas, llamaré al alcalde Eloy Suero para que juntos vayamos al ministerio a ver si le prestan los equipos pesados. El alcalde de La Cuchilla no tiene equipo pesado. El alcalde de La Cuchilla lo que tiene que o alquilar o diligenciar ante organismos del Estado que le presten ese tipo de equipo. Soy testigo de que una reunión que sostuvo Eloy Suero en Palacio, él solicitó un GREDA para el municipio de La Cuchilla y que hasta ahora no ha sido entregado para tal, pero yo estaba presente y sería incorrecto que yo no dijera que él solicitó al superior gobierno. Perfecto. Ese equipo. Bien, bien. Me toca a mí ahora, de acuerdo a lo que dice el moderador. Sí, yo mismo. Lo vimos, si no me traiciona la memoria, en una ocasión lo vimos a usted en su condición de legislador fiscalizar una obra aquí en el área, si no me traiciona la memoria. Creo que fue el Parque de Caobal. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. Como la labor de un legislador también está lo que es la fiscalización y de su circunscripción, la número 2 en este caso. Prepara la bomba, Manuel. En días pasados, 2 de 3 regidores que hay en La Cuchilla hicieron una denuncia grave de la violación de la ley de compra y contrataciones del Estado y un sinnúmero de cosas prometidas en presupuestos que no se le tocó ni se le puso la mano, siendo previamente asignado ese presupuesto. Esa es una. Déjame contestarte esa, porque tú dijiste que era una bomba. Tengo cuatro. En días pasados, cuando el huracán Fiona, el diputado Fran Paulino, junto con Pascual Trinidad, se apersonó a una casa en Media Cara, precisamente antes de ayer, en CDN salió la noticia de que la señora aún sigue esperando por su casa. Y nosotros como medio nos hicimos eco cuando, tanto como cuando usted visitó, como cuando visitó el alcalde Wandy Nibar. Se le prometió en aquel entonces que en 45 días volverían por allá. Ella está esperando todavía. Hicimos un amable recordatorio. Yo creo que usted lo pudo ver y también lo pudo ver Héctor Darío, que estuve conversando, y Pascual. La casa del pedrero, que también usted dijo que luego de que venga del exterior iba a visitar. Y precisamente nosotros mañana en el programa El Conversatorio tenemos un maratón para ayudar a que a ella se le construya su casa. Mañana tenemos un maratón donde vamos a recaudar fondos para eso. Entonces, la última pregunta, que esto no es una bomba, no, esto es una... Nagasaki e Hiroshima le queda corto. El Fran Paulino decidir hacer esta entrevista o esta intervista aquí con varios medios, aquí en este restaurante La Pecera, propiedad de Marian Carmen Nibar, Carmen Suero Nibar, y también de Samuel Reynoso, que dicho sea de paso, es precandidato a síndico, me lleva a mí a hacer la pregunta, busca pie y que lleva bomba también. ¿A quién apoyaría Fran Paulino? ¿A Eloy Suero o a Samuel Reynoso en una eventual candidatura? Arranqué por la primera. ¿Tú como que tienes miedo? Yo no. Mira, inmediatamente a raíz de la tormenta, yo me comuniqué con el ministro de Edificaciones, Carlos, y él me ofreció reparar la casa, pero no se quedó ahí. Llamó al subministro Ney
y se puso en comunicación con Pacuar Trinidad, que está aquí al lado. Se comunicaron con ellos para la reparación de la casa e inmediatamente ahí entró un problema, el poder de transición de un periodo a otro en materia de administración del Estado. Estamos en enero, presupuesto nuevo, asignación nueva, y tú puedes estar seguro que he conversado con Ney dos veces. Y no solamente esa, incluso otra vivienda de la misma demarcación, yo le había dicho a Pacuar Trinidad, que está aquí, que en conversación con Ney, que lo llamó, o sea, un viceministro habló con Pacuar dos veces sobre el mismo tema y se le ha entregado el teléfono dos veces de la diligencia. He dicho que yo no soy ministro, yo hago diligencia en mi labor de legislador para que las cosas se resuelvan. Entonces, he hecho las dos diligencias en la institución. Ahora, yo decía ahorita que alguien me señale algunos errores. Yo decía que si el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones no hacía la casa en un periodo de 6 meses, yo comenzaba a hacerla, aún con mis recursos. Yo creo que quede grabado. Si en un periodo, eso como fue en noviembre, me parece, si en un periodo de 2 meses más, el Ministerio de la Vivienda y mi amigo Ney, que es amigo mío, no vienen a reparar la casita de la doña, usted puede estar seguro que compañeros míos de Frampolino, con el recurso de quien le habla, se va a comenzar a hacer la casa. Bueno. En 2 meses, eso es lo primero. Lo segundo, a raíz de que yo estaba fuera del país en mis labores de chequeo médico, a mí se me informó de que se había quemado una casa. Yo en pleno hospital llamé a mi compadre Pacual diciéndole que dijera que tan pronto yo regresaba, yo inmediatamente, yo me fui el 28. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos a 26. Yo me fui el 28. Regresé aproximadamente el día 10, iba mi hijo que está por ahí, ¿verdad? El día del 11. Dije que iba para allá. Y tú puedes estar seguro, no porque tú vas a hacer tu programa y tu telemaratón. Yo voy. Y en esa misma demarcación, otra casa quemada yo le he hecho. Y he reparado en esa misma demarcación. O sea, lo que dije fue, me voy a poner a disposición, no estoy diciendo que la voy a hacer, para ver cuál es la solución que vamos a buscarle a esa casa. Eso fue lo que ofrecí, compadre. Magnífico. La última, ¿cuál fue? Voy a estar el domingo allá. Hay una de primero. Espérate. Voy a estar el domingo en el pedrero viendo el problema de la casa de la señora. Muy y bien. Lo pueden anotar. Excelente, aplauso. De acuerdo. La tercera, ¿cuál fue? No, la primera usted no me la ha respondido. ¿Cuál fue? De si usted está en disposición de fiscalizar la gestión del ayuntamiento de la Cuchilla. Ah, pero, qué bueno. Quien hace la denuncia son dos regidores. No es denunciar, es someter. Porque es muy bueno decir, hay anormalidades. Y yo decir, hay anormalidades. Yo puedo coger un micrófono y decir que hay anormalidades en tal institución. No, somete. Entonces, después del sometimiento que tú estás haciendo, con la prueba que tú estás diciendo que tienes, en mi labor de legislador, yo sí voy a exigir que eso tenga el trámite correcto. Perfecto. Pero yo no soy el que tengo la prueba. Así. Sería mal que yo sin tener prueba sea el que esté acusando. Pero no, usted, ellos que sean responsables, los dos regidores, que busquen la prueba y lo sometan. Usted acaba de darle una idea a ellos ahora. Entonces, ¿la última cuál es? La última fue que a quién usted apoyaría en la próxima contienda electoral, en la batalla sin cuartel que se acerca entre Samuel Reynoso y Eloy Suero. Esa es la más fácil, tú dijiste que era la madura. Al que surja de mi partido. Pero ambos son del mismo partido. Yo le dije a ustedes que el hombre tiene licencia categoría 5. Y ustedes no me estaban creyendo. Usted me respondió salomónicamente. Respuesta parecida se me ha hecho en torno al municipio de Villa Altagracia.
en el torno al municipio de Villa Altagracia hay 5 precandidatos alcalde y uno de un partido aliado. Me han preguntado en varios medios de comunicación que a quién yo apoyaría, y yo vengo y dicho, al que lleve mi partido. Donde yo estoy clarito es que yo soy un dirigente militante al servicio del PRM. Y en Villa Altagracia es más difícil el asunto, porque hay 2 de su equipo. 2. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque yo lo entrevisté. Entonces, en ese caso, yo lo que digo es claro y pelado. El que lleve mi partido va a ser apoyado totalmente por quien le habla. En el caso de La Cuchilla, en el caso de Medina, en el caso del Puente, en el caso de Santiago, yo apoyo. Donde quiera que haya un candidato de mi partido, yo lo apoyo. A nivel político, ¿cómo está el PRM en el Distrito Municipal La Cuchilla, el Distrito Municipal de Medina? Yo sé que usted es una persona que maneja números. Deme con la de verdad, no con la de mito. Porque en Medina, según me dicen, hay una burbuja actualmente de mucha gente que después que ya entró, está dando para atrás. No sé para cuál, no sé, pero esas son las informaciones que me están llegando. Hay un señor llamado, un ciclón llamado Martín Macho, Martín Fermín, que ha azotado en Medina. Pero hay algunas personas que se están quejando de que no le han cumplido lo prometido y están dando para atrás. Solamente te voy a decir una cosa. Según las encuestas que manejo, en ambos distritos el PRM da una pela. En ambos distritos. Independientemente con quién llevemos. En ambos distritos. Y te lo estoy diciendo con números fecientes, fresquecitos, que lo tengo aquí y lo manejo. El problema fundamentalmente de los candidatos de nuestra organización, tanto en Medina como en La Cuchilla, es que ellos sepan manejar la situación y que surja quien surja, el partido está por encima de cualquiera de ellos y hay que ir unido. Bien. ¿Toca Santiago ahora o a Pascual? ¿Pascual? ¿Te toca Pascual? ¿Pascual? Sí. ¿Tú estás muy tímido, Pascual? No. Atento a que tú eres compadre de Fran Paulino. Todas las preguntas tuyas son huevitas. Ay, así no, Pascual. Pascual. No. Dale con fuego, ¿qué vaina es? No, si supiera que ahora voy a dar respuesta porque hay cosas que, por la pregunta que hizo el nene, me salpicaron. En el sentido de cosas que yo sé que se han estado dando y que van en favor de la población y muy específicamente de las personas que están afectadas. Por ejemplo, yo tengo aquí, no me gusta esto, pero tengo que hacerlo, una factura de 500 bloques que lo compramos el amigo y compañero mío, Mario Torres, donde ya tenemos la factura para que le lleven los blogs a la joven del Pedrero. ¡Ey, aplausos, señores! Yo quería que tú anuncies eso mañana en el maratón, pero siempre estamos. Fue en el pre-maratón, no hay problema. Ya, dale. Ok. no sé por qué no lo ha llevado la ferretería todavía, pero mañana veremos por qué no lo han llevado. Eso en ese sentido. Y en cuanto a la parte de la casa de Media Cara, nene, yo le agradezco porque incluso en una ocasión parece que estuvieron puyándole. Digo yo, no sé. Y nene, ¿A quién? Digo, puyando en el sentido de que los propietarios de la casa. No sé. Los propietarios de la casa se comunican conmigo diario para preguntarme qué sabemos sobre la información. No, pero de la está bien. Claro que sí. Y Héctor Darío, que está aquí, no me deja mentir que yo lo llamé a él, hablé con él y le dije, mira, hazme la gestión a ver a qué nivel está el asunto. Él me dio una respuesta y luego de la respuesta nosotros hicimos el comunicado correspondiente. Bien. A nene no lo puya nadie. No, pero nene, no, pero yo si cuando yo puya, estoy hablando de puya. Tengo que decírselo. Pero usted me dice que los dueños de la casa, bien, alguien lo puyó. Pero alguien lo puyó, ¿verdad? Es bueno que se aclare. Entonces, miren, en ese sentido, recuerdo que estando yo en la gobernación, en una reunión, Fran me llamó y me puso a hablar con el viceministro, viceministro, y ahí él me decía que le mandara la ubicación vía, ¿cómo es? Por WhatsApp,
Y yo lo que hice fue que llamé a uno de los muchachos y lo mandé a que fueran a hacer ese levantamiento. Llamé a alguien que vive cerca de la casa y envié la copia de la cédula, que me la pidió por ahí mismo, y un número de teléfono para comunicarse con ellos. Eso lo hemos estado dando seguimiento. Yo sé que las instituciones del Estado tienen mucha burocracia. No es fácil, no es fácil, nene. Entonces, sí, eso, mira, en ese sentido. En torno a eso, yo debo responderte algo, y es lo siguiente. En el entonces que empezamos a hacer las comunicaciones, la misma comunicación que yo hice contigo, la hice con Darío, y también la hice con Wandy, que prometió también construirle la casa a la señora, pero en madera. Lo que estábamos buscando era que, ya que Wandy había prometido la casa, que ya que la había prometido también, y si el diputado la prometió, que se pongan de acuerdo y que se haga, uno haga una y otro haga la otra. Si el diputado prometió construir la casa, que él compre los enseres de la casa de dentro. Y si se trabaja en la comunidad, las cosas se hacen más fácil. No, pero está en conjunto, nene. Es que eso no tiene nada que ver. Porque yendo en beneficio de quien tiene, de quien está afectado, no importa quién la traiga ni cómo la traigan, es que llegue. Entiendo. Eso es lo importante. Ninguna de las dos partes, han faltado. Simplemente sí. Ha sido un asunto burocrático del Estado. Sí, que eso debe entenderlo todo el que ha estado en algún tipo de puesto. Y cuando le di la gracia ahorita fue porque usted me comunicó, y eso yo lo siento bien, si me comunica, es porque hay alguna cordialidad. Claro. Eso es así. No. Mire, hay algo, y es, en el caso de la pregunta que hace el nene, y que yo tengo que dar respuesta, porque, aunque estoy hoy dirigiendo el programa junto a Santiago, pero también soy el presidente del PRM en el Distrito Municipal de Medina. Nosotros, en menos de 5 meses, hemos hecho 6 juramentaciones de nuevos PLDistas que han entrado al partido. O sea, personas que antes hacían causa común con el PLD y que hoy están con nosotros. Muchachos con mucho valor. Cuando digo muchachos, no es por despectivo, sino jóvenes. Con mucho valor, que se fajan a trabajar, que me viven llamando todos los días, que yo lo llamo, que tenemos una comunicación constante, y que hay cosas que se han dado, otras que faltan por darse, pero si Dios lo permite, pienso que antes de que termine el mes de febrero, todo eso estará resuelto. ¡Ay! Mira, pero al mismo tiempo confesaste que no está resuelto. Señores, mira, miren, tenemos esclarecer una hora algo. Y 40 minutos de programa. Sí. Tenemos que ir cerrando. No, pero en ese caso, esto de verdad, en ese caso, te acompañaré mañana en el telemaratón. ¡Uepa! ¡Ay! Bien, bien, bien. La mejor noticia de la noche. Dios mío. Así haremos. Sí, nosotros queremos preguntar, Fran, lo vamos a preguntar, porque no hemos entrado a la parte política. Ya me han preguntado, usted habló sobre la situación del partido como tal. Ahora, me pregunta que cómo está Fran Paulino en esta zona, siendo cuchillero. Además, una inquietud que me habían preguntado por la calle, y según usted acaba de hablar, usted es el hombre del presidente aquí en Villa Altagracia, porque se le vio en muchísimas ocasiones con el presidente en campaña. Sin embargo, no se le ha visto junto pocas veces se le ha visto junto a usted con el presidente. Entonces, Villa Altagracia, la población está acostumbrada a que en diferentes gobiernos siempre ha visto un hombre del presidente en diferentes periodos, desde el Partido Reformista, que lo fue con Héctor René González. Entonces, la gente siempre me pregunta si Fran Paulino es el hombre del presidente aquí en Villa Altagracia, y si es el presidente, si es el hombre del presidente aquí de Villa Altagracia, ¿por qué las cosas no están llegando como tal? Siempre la gente nos está preguntando. Por otro lado, los politólogos empíricos de Villa Altagracia me han hecho la pregunta también de que qué sería de la situación de Fran Paulino, donde hay un aspirante a diputado que se le ha visto como los fantasmas noche tras noche visitando, y que tiene 2 años en comunicaciones, y lo que ellos me expresan es
que son, que los dirigentes de Franco Paulino son comunes a ese diputado, que cuando él se lance al ruedo, entonces, ¿cuál sería la estrategia de Franco Paulino entonces para fortalecerse o seguir fortalecido? Es diputado. Santiago, reforzando tu pregunta, tú lo que quisiste preguntarle al diputado es que si él se va a repostular otra vez. Pero ¿por qué volar tanto para aterrizar en la orilla? Espérese. Yo creo que hay que señalar alguna cosa, mi amigo Santiago Carmona, al profesor Santiago Carmona. Vamos a enumerar. Uno, ha faltado la autopista Duarte, diligenciado por el pariguayo de Villa. Dos, alumbrado por completo todo el municipio de Villa de Altagracia, incluyendo la autopista Duarte que llega hasta aquí, desde el Boricua hasta el kilómetro 46, alumbrado por completo. Pero hay algunas implementaciones sociales que para mí son más significativas. Si algo reconoce en mí esta comunidad de La Cuchilla, es la sensibilidad social que he tenido, desde la reparación de casas hasta ayuda socialmente a la inmensa mayoría de todo el que me ha solicitado. Vamos a enumerar ahí, Santiago. En La Cuchilla, aproximadamente más de 3.000 personas en los distritos de La Cuchilla y Medina con una tarjeta doble, no 800, sino 1.675 entregada por este gobierno. En La Cuchilla y Medina, aproximadamente seguro entregado a la comunidad, para que sepan por qué estamos bien, más de 1.000 personas habilitadas con seguro de Senasa por completo en estas dos comunidades. Y el rancho sigue ardiendo. Recientemente se van a entregar más de 500 tarjetas de solidaridad en estas comunidades. Eso le llega al que la necesita. Esa es la fuerte de este gobierno. Pero fundamentalmente más cosas. De una manera u otra, van a seguir llegando los planes. Recuerda que todo esto que hemos logrado, como la solución definitiva muy pronto del agua de Villa Altagracia, con la instalación de una planta en el kilómetro 45 que va a habilitar el viejo acueducto inaugurado por Leonel Fernández, que no tenía agua y ahora va a tener agua para todo Villa Altagracia. Y eso tú lo conoces más que nadie, porque la toma de agua que se implementó en ese acueducto fue en el Isabel está seco. Eso es exacto. Si llovía había agua, si no llovía nunca había agua. Y es bueno que se maneje, que ahora producto de la gran cantidad de agua de Río Jaina se va a resolver el problema del agua de manera definitiva. La instalación por completo y la habilitación del alfarto a todo el quinto centenario. El pariguayo de Villa parece que trabaja, parece que sigue ahí. La implementación de 6 o 7 barrios más implementados socialmente con asfalto por completo, incluyendo por primera vez los contenedores en todo el quinto centenario. Parece que hemos seguido trabajando, ¿verdad, Santiago? ¿Y qué más? Ahora mismo he manejado por las diferentes instituciones del Estado Dominicano situaciones como esta. La solicitud de una oficina gubernamental en vista de que en Villa Altagracia hay 42 oficinas en locales alquilados de las diferentes instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional, los bomberos, la Defensa Civil, Cruz Roja, y todo eso viene en un edificio ofrecido por el Presidente de la República para instalarse en Villa Altagracia. Por buscarle una solución, y es para mí, el día que yo logre eso, voy a sentirme una persona realizada. Que se construya una solución de transporte, sea un puente a nivel, ¿de qué? De que los Villa Altagracianos podamos cruzar sin el temor de que cuando el río crezca, la comunidad del Hormigo, la Lomita, Lechería, se pueda cruzar. El valle más grande cercano de la capital está en ese lado de acá, de Villa Altagracia, en pleno casco urbano, y eso va a salir. De manera definitiva, la solución inmediata del puente que une la comunidad de Pajarito con la torre. Fíjate que poco a poco hemos ido haciendo. Sé que el programa ya tiene una extensión muy grande. Habíamos ofrecido un programa especial para cada uno de los medios aquí. Yo creo que mañana usted no los va a dar ya, porque imagínense, ya
mañana con el maratón y unas cuantas preguntitas y lo que se recaude ahí. Pero, pero llévame al paso. Estaría realizado ahí. Como que tú me llevas al paso. Pero aparentemente te gustó. Y muchas gracias a todos, fundamentalmente a los que han dedicado un tiempecito. Mire, para ver este programa. Dos preguntitas finalmente de mi parte y para cerrar el programa y luego con María Reyes. Sí, pero antes de cerrar, no respondió la pregunta. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Hay o no? Yo le dije que tiene licencia categoría 5, yo lo dije. Pero la pregunta es si yo aspiro o no aspiro. Mira, los políticos aspiramos siempre. Lo que yo no sé si voy a aspirar a diputado de nuevo o no. Pero los políticos aspiramos siempre. El que no está en político, el que no está en política, lamentablemente tiene que aspirar. Por eso le digo a todos ustedes, en las diferentes vertientes que puedan hacer vida política, aspire. Ahora, yo no me he decidido todavía a aspirar de diputado. Muchas gracias. Bueno, diputado, me faltan dos preguntas. No se me vaya todavía, no se me vaya. Hay un grito muy importante. Y preguntaríamos si habría que esperar una reelección o si eso se puede ir trabajando antes de. Y es el tema de un polideportivo que cumpla para los dos distritos municipales. Yo creo que estos dos distritos se merecen un polideportivo. Y si es justo, yo quiero un aplauso para esa pregunta. Si es justo, si es justo, esa es una. Esta pregunta debo hacérsela también, porque es un tema que yo trabajé bastante. Quizás no con la fuerza que ustedes tienen ahora como gobierno, pero sí lo trabajé. En días pasados, en el año pasado, Víctor y una comisión visitaron, Víctor Acevedo, el presidente del PRM en La Cuchilla, visitaron a Wellington Arnott y él prometió que en el primer trimestre del año 2023 se estaría empezando el acueducto de La Cuchilla. Queremos saber si usted tiene alguna información sobre este tema. Primero, como que él vino hoy por las obras. La conversación que he tenido con Wellington, incluso en estos días me monté en el vehículo con él y visitamos muchas de estas zonas, fundamentalmente tratando de buscar una prioridad del gobierno del cambio, que es llevar agua potable a cada uno de las demarcaciones donde es necesario eso. En torno a La Cuchilla, él me decía que él estaba en sus planes instalar y resolver el problema del agua de La Cuchilla, y me lo decía con mucha facilidad. E incluso yo aproveché y le dije que luego teníamos que ver de qué manera se resolvía el problema de Medina. Wellington es una persona muy asequible, un funcionario muy diligente en todas las cosas que el presidente de la República le ha asignado. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Polideportivo. Está bien. Mira, la instalación de los polideportivos demandan un crecimiento geográfico en cada demarcación. Entonces, la instalación de un polideportivo, el único que yo tengo conocimiento que se ha mencionado, era que el Ministerio de Educación tenía proyectado en lo que es el liceo hacer un polideportivo, porque tenía las canchas, las dos canchas, y tenía la instalación. Eso era en la gestión de don Roberto Funcal, que había ofrecido eso. Yo vine con él, hicimos un levantamiento en vista de que Roberto dejó de ser funcionario público y está atravesando por una situación de salud en los Estados Unidos. Yo pienso abordar de nuevo y se lo ofrecí al nuevo director de ese liceo que está a mi lado, Pascual Trinidad, y al profesor que iba a visitar esa demarcación, Santiago, para ver qué se hacía con el director Alberto Rodríguez de INAIFI, para ver si se reparaba ambas canchas antes de ser el polideportivo. Sí, pero la instalación de un polideportivo aquí en La Cuchilla, me están haciendo la solicitud también en San José del Puerto y otra instalación deportiva de ese tipo. Lo que no está de más, y si no merecemos, creo que La Cuchilla y Medina se merece todo lo del mundo. Lo que hay es ver la facilidad, lo factible que puede ser de esta demanda. Ahora, el crecimiento vertiginoso que está teniendo mi municipio, mi casa, donde yo he nacido políticamente, que es La Cuchilla, yo creo factible que nosotros comenzamos a demandar desde ahora, para ver cuándo se hace realidad, que La Cuchilla tenga un polideportivo. Bueno, perfecto, gracias. María Reyes, y luego entonces, luego de María Reyes, queremos que usted
luego de la pregunta de María Reyes, queremos que usted le dé un mensaje final al Distrito Municipal de La Cuchilla y Medina, que son los que más nos sintonizan. No, miedo nunca, es que estamos overtime. Señor Fran Paulino, ya no diputado. Usted decía ahorita de que no aspiraba más a diputado, no podía aspirar más a diputado, pero que tenía otras aspiraciones. Dentro de esas aspiraciones políticas, puede ser una posible aspiración a senador y su puesto como diputado. ¿Está usted entrenando a unos de esos acompañantes para que aspiren a diputado? Déjame corregirte, yo no dije que no iba a aspirar a diputado. Yo dije que en este momento no había decidido aspirar a diputado. Fue lo que dije. O sea, que yo no había decidido aspirar a diputado. Y todo el mundo sabe que yo tengo un equipo político, que yo no me gobierno. Para que tú tengas una idea, en estos días nosotros hicimos inventario de la cantidad de militantes que se rodean alrededor de quien le habla, y llegamos a 2.200 militantes políticos. O sea, a través de Fran Paulino hay toda una estructura en la circunscripción número 2 que es muy amplia, con obligaciones y responsabilidades sobre la dirección de ese equipo de jóvenes y de adultos y de mujeres. Por ejemplo, ayer yo tuve una reunión de mujeres nada más, donde habían 72 mujeres en una reunión en una zona de Villa Altagracia, la zona C, y constituyéndose los equipos y cómo se iba a repartir la estructura. O sea, yo tengo que valerme por la estructura política, la cual responde a las orientaciones que yo le hago. Por consiguiente, yo no he decidido aspirar a diputado todavía. El día que lo decide, te voy a invitar para que me acompañe, y a todos los medios de comunicación que están aquí. Bien. Si decidiera eso. Mensaje final del diputado. Mensaje final. Mira, yo creo que La Cuchilla es el motor fundamental de mis aspiraciones políticas, y el hecho que marcó que Francisco Javier Paulino, Fran Paulino, se involucrara políticamente. En La Cuchilla yo vi la necesidad de tener poder político para seguir ayudando a más gente. Los que me conocen antes de ser diputado sabían que yo me dedicaba más a estos dos distritos que ahora, porque ahora la responsabilidad es mucho mayor que la que tenía anteriormente. La dedicación a estos dos municipios, el nivel de necesidad que tiene la gente, de que la gente se escuche, que dialogue, que se atienda a su demanda, fue lo que me hizo a mí convertirme en político. Y de veras, la sensibilidad social transmitida de mi madre a esta persona, sabiendo fundamentalmente que esta demarcación demanda de la existencia de una persona que se preocupe fundamentalmente por la necesidad de esta demarcación, me convirtieron a mí en político. Yo no puedo ser político si no le agradezco eternamente a La Cuchilla que haya hecho posible que yo aspire políticamente. Le agradezco eternamente a esta demarcación. Voy a decir una cosa en agradecimiento por completo a Medina. En las 6 campañas políticas que he participado, en las 6, la demarcación que mayor me ha favorecido con el voto es el Distrito Municipal de Medina. En ninguna otra demarcación yo he sacado porcentualmente la cantidad de votos que he sacado. En ninguna, ni siquiera en Villa Altagracia, ni en ningún zona. En Medina me han tratado y le agradezco. En La Cuchilla, el nivel de crecimiento de votación que he tenido, sostenible y mantenido, me hacen a mí tener obligación y seguir luchando por esta demarcación. Bien. Le voy a decir algo a los cuchilleros. Jamás pierdan la esperanza. Yo soy un hijo de la esperanza. Yo soy hijo, igual que muchos de ustedes, de una señora que tuvo el valor de, aún yo no teniendo padre, de echarme para adelante. Por eso no me llevo un solo apellido, el de mi madre. Con orgullo, con mucho orgullo, mami, donde quiera que esté. Muchas gracias. Bien, aplausos, señores.
Señores, una transmisión especial de los medios Medina Informa, también Maravilla FM TV, así como el programa Comentando la Actualidad, el programa Lo que Necesitas Saber y también el conversatorio. En una transmisión especial para todos ustedes, hemos estado aquí, gracias a todos por la sintonía con nosotros y gracias nuevamente al diputado Frank Paulino por tratarnos con esta deferencia que agradecemos con mucho cariño por parte de todos nosotros, hablando yo en nombre de todos los comunicadores que estamos aquí. Así que muchísimas gracias, Frank, gracias y nos vemos luego. Bye, bye.